Mexico, an I-4-0 like a Texas lizard on glass. 1,000 pedals was mashing the metal and bears was a-walking the grass. We trucked all day and we trucked all night, Big Benny improving our style. We could tell by the smell we was heading for hell. Regresamos a la carretera y hoy traemos un Mack RS-700, un camión muy emblemático de una película llamada Convoy, una película que fue grabada hace algunos años ya, pero que sigue en la memoria de los que aman los tractocamiones. Traemos este Mack RS-700, mejor conocido como Rubber Duck, lo cual quiere decir en español pato de goma. Es el camión más emblemático de la película y lo traemos idéntico. Vamos a verlo, vamos a ver cómo lo traemos esta vez. Traemos pues la carrocería negra como en la película. Dice RD Trucking, Rubber Duck Trucking, Albuquerque, Nuevo México. Traemos por aquí el perrito de Mack. Traemos las llantas negras, claro, los rines negros y la ruedita roja como en la película. Traemos también la cisterna que se traía en la película, la cisterna de combustible. Y obviamente el patito de goma en el cofre, ¿no? El emblema de Mack. Bueno, en el emblema de Mack es un perrito, pero en este caso traemos el patito de goma. Traemos una defensa o un tumbaburros en la parte frontal. Y vamos a ver el interior, ¿no? Traemos un interior, desconozco si este interior es real de Mack, pero este interior también lo trae el Mack Titan en el Euro Truck Simulator. Por lo tanto, le queda muy bien, es un interior muy característico de este tipo de camiones de estas épocas. Traemos el volante, pues muy, muy típico de aquellos años, el tablero de madera, los indicadores, pues, incrustados sobre la madera. Y está muy bien, ¿eh? Traemos por aquí arriba la radio, la palanca de velocidades. Traemos solamente 12 velocidades. Y como traemos un day cab, traemos una versión de día, pues por aquí atrás podemos ver ya lo que viene siendo la cisterna y la parte de atrás, ¿no? Podemos girar completamente. Y vamos a tocar la bocina. Escuchen cómo se escucha esto. Se escucha justo como el Kenworth T908 que trajimos la otra vez, como un tren, ¿vean? Me he enterado de que este camión Mack RS-700 es uno de los camiones más usados en Venezuela. Muchos amigos en el Facebook me han comentado que en Venezuela hay muchísimo de esto. En México de verdad hay muy poco, ¿eh? En México te encuentras muy pocos camiones Mack. En Estados Unidos obviamente muchísimos porque son de allá, pero yo no sabía que en Venezuela había muchísimos de estos. Y estamos en Tucson, estamos en territorio americano. Aquí está México justo debajo de nosotros, pero esta vez nos vamos a quedar en Estados Unidos. Estamos en Tucson, vamos a ir hasta Flagstaff. Un trayecto no tan largo, son solamente 553 kilómetros. Vamos a pasar por las emblemáticas curvas de Sholo. Estas son las curvas, pues, las más impactantes del juego por ahora. De American, del mapa por defecto, claro. Llegamos a Sholo, atravesamos Holbrook para llegar finalmente hasta Flagstaff. Nos encontramos aquí en la refinería de combustible. Vamos a salir ya, vamos a prender la máquina a ver qué tal se escucha esto. Se escucha como un Kenworth T800, ¿eh? Vamos a acelerarle un poco, vamos a calentarlo, ya que ya pasaron algunas horas de que no lo movimos. Mantenemos las revoluciones. Vámonos, vamos a salir de aquí con mucho cuidado porque es una cisterna de 53 pies de largo, entonces hay que tenerle mucho cuidado a la parte trasera de la cisterna, no queremos golpearla ni causarle algún daño. Entonces vámonos ya, vamos. Vamos a ir saliendo de aquí y vamos a ver qué tanta potencia tiene este. Tenemos una máquina creo que de 600 caballos vapor, por lo tanto no va a ser un problema en absoluto la potencia. A pesar de que traemos, ¿cuántas? 18 toneladas de gasolina. Esto no va a representar un problema en absoluto. Salimos de la empresa de Tucson, no viene nadie. Vámonos, vámonos. Aprovechamos que no viene nadie para salir de aquí. Nos ponemos en camino hacia las famosas montañas de Sholo.
Salimos de Tucson, un poblado que está muy cerca de Phoenix, Arizona. Y nos tocó el semáforo en rojo. Vamos a esperar a que cambie un poco. Todavía va a tardar unos cuantos segundos o un minuto porque el semáforo ya va a cambiar. Este semáforo todavía estaba en verde, pero vámonos. Vamos a meternos por aquí. Uy, cuidado con esa camioneta. Me toca, gracias. Tucson es una de las ciudades más grandes de la American, ¿eh? Es una de las de las partes, pues, que tiene el mapa más grande. Y tenemos que dar vueltas muy abiertas para no pegar con algún poste o con algún obstáculo en las banquetas, ¿no? Son apenas las 8:10 de la mañana, es domingo, no se crean, son las 11:21 de la mañana. Se supone que vamos a llegar a las 8:09 de la mañana, perdón, de la noche. Vamos a llegar este mismo día a las 8:10 de la noche, está previsto eso. Y nos quedan 545 kilómetros, lo cual equivale a 8 horas 48 minutos. Vamos a ver qué tanto nos tardamos, ¿no? Igual ya es posible que recortemos el tiempo. Escuchen el freno motor. Dame chance, amigo, dame oportunidad de meterme. Ah, ya estoy aquí dentro. Pensé que me tenía que meter aquel carril, pero no. Aquí estamos mejor. Y a veces, en veces vamos a activar estos pequeños espejos que traemos aquí, porque los reales no nos dejan ver casi nada. Miren, no se ve completamente nada, ¿eh? Como que están muy adelante o no se ve nada. Es solamente una tirita, una rayita por ahí. Y es que así se usaban antes, ¿eh? Eran unas tiritas verticales de metal. Y por ahí tenías que ver, ¿no? Por ahí tenías que maniobrar cisternas de 53 pies. Rubber duck. Miren, tapamos completamente el auto de enfrente, ¿eh? No lo podemos ver, lo tapamos completamente. Y todavía le dejamos espacio, ¿eh? Todavía nos quedó espacio enfrente, como un medio metro. O a lo mejor hasta un metro, ¿no? Casi un metro. Casi le pegamos a la camioneta, ¿eh? La que estaba acá de este lado. Casi le pegamos, pero no le pegamos porque supe dar la vuelta, supe abrirme lo suficiente para no pegarle. Vamos a llevárnosla atrás de este STS Cadillac. Justo en cuanto pase este Kenworth S80 rojo, vamos a buscar la oportunidad de rebasar. Claro, siempre y cuando vayamos lento detrás de él. Por lo pronto no creo, porque ya se está despegando. Vamos a meterle. Ya se revolucionó mucho. Metemos una más grande. El límite en esta carretera de velocidad es a 105 km por hora. Por ahora vamos a 80 y aumentando. Vamos a ver si lo excedemos. A ver si lo alcanzamos a superar o a ver si nos la llevamos así, ¿no? Vamos de subida, por lo tanto hay que forzar un poco más la máquina. Ahí está. Una vez que se acaba la subida, le metemos una más alta para no forzarlo tanto, ¿no? Igual y ya vamos a tener la velocidad que queremos.
Miren esta bajada, hay que aprovecharla. Ya superamos el límite de velocidad y creo que estamos a punto de entrar a las curvas de Showlow. Efectivamente, sí, ya las tenemos justo delante nuestra. Bien. Puro camión moderno, ¿no? Puro T680, puro 579 y puro W900 nuevo. En cambio, nosotros traemos nuestro RS700 de la vieja escuela para recordar la famosísima película Convoy. Uy, cuidado con esta curva. Nos abrimos al acotamiento para darle oportunidad a la cisterna de mantenerse en el carril, sobre todo en caso de que nos vengan vehículos por el carril contrario, ¿no? Y aquí tenemos que buscarnos una oportunidad para pasar. Aquí sí se pone un poco más difícil la cosa cada vez que queremos pasar. A ver si esta sierra me deja. Ya me dejó, vámonos, vámonos. A ver quién me deja de acá. Y aquí tenemos ya un Mercedes. A ver si lo esquivamos. Sí. La sierra ya me dejó y el Mercedes también. Solo falta que este T680 me deje pasar. Y sí me dejó, pero no, mejor ya mejor pásate, amiga. A ver, pues. Oh, ¿quién te entiende, amiga? Es una mujer, ¿eh? A ver. Es una mujer, pero claro, eso no significa que no sepa maniobrar. Claro que pueden maniobrar y claro que hay mujeres traileras que lo hacen muy bien, ¿eh? Uy, cuidado con la sierra. Y pasamos a penitas, ¿eh? Sí, de verdad yo admiro a las mujeres traileras. Porque, pues, es un trabajo que... El ser trailero es un trabajo que... Que la gente lo ve mucho como si fuera para hombres, ¿no? Pero cuando se ve una mujer trailera, pues... Es algo no tan usual de ver. Y es algo, pues, diferente, ¿no? Pero es algo bueno que... Que las mujeres estén también tomando trabajos que antes solían ser solamente para hombres. O al menos que así los veía la población, ¿no? La gente. Nos metemos a las curvas ya de Showlow. Vamos a ver qué tal se nos dan. A ver qué tal se nos da la bajada, los frenos, las frenadas con motor, los cambios de marcha. A ver qué tal, ¿no? Y claro, aquí traemos nuestro pato de goma en el cofre que nos va avisando qué es lo que viene en camino. Nuestro rubber duck. Por lo tanto, mientras no hemos ocupado los espejos falsos, ¿eh? No hemos... Uy, aquí frénale, frénale, frénale. No he ocupado esos espejos. Por suerte no los hemos usado. Y espero mantenernos así, ¿eh? No quiero tener que usarlos, ya que... Para eso traemos aquí los reales, ¿no? Traemos aquí los del camión. Y no le veo mucha gracia a usar los falsos. Solamente yo creo que en la estacionada, ahí sí nos va a hacer falta... Usarlos o sacar la cabeza. Yo creo que si sacamos la cabeza, mucho más fácil ver para atrás. Y vamos a ver cómo afrontamos estas curvas. Aquí se ha volteado mucha gente, ¿eh? Me ha tocado ver videos de multiplayer en los que aquí se voltean muchas personas, incluso una tras otra, debido a que llevan mucha velocidad. Y eso por fortuna no me ha pasado, ¿eh? Sí he llegado a chocar con la pared esa, pero como siempre me gusta ir muy rápido. Sí he chocado ahí, pero no me he volteado. Cruzamos el puente, muy famoso de... Pues de esta parte, ¿no? Es como que la parte más interesante de aquí. Por acá tenemos como que... Humo. Está saliendo como que humo. Ha de haber como un... ¿Cómo se llama? Un manantial, ¿no? Algo así. Bajamos la velocidad. Frénale, frénale. Ahí va otra cisterna de combustible. Igualito a la mía. Pues tiene potencia, ¿eh? Para llevar 18 toneladas está muy bien. 600 caballos vapor es una máquina muy potente, de verdad. No cualquier camión la trae. ¿Y cómo va la carga? 0% y el camión también. Bien. Miren, por ahí tenemos unas motos Harley Davidson de unos moteros que
se pararon ahí a ver un poco el paisaje, ¿no? ¿Cuánta distancia nos falta? 250 kilómetros para llegar. Pues no falta mucho, ¿eh? De verdad ya casi llegamos. Solamente falta cruzar Holberg y luego Flagstaff. No, 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 no. Una vez me atoré ahí, ¿eh? Ya me atoré otra vez, no. Una vez me atoré ahí y otra vez, yo creo que sí, ¿eh? A ver si. Venga, que si sale, si sale, si sale. A ver ahí, creo que estamos en una zona plana. Vamos a meterle rápido acá. Uf. Logramos salir, ¿eh? Logramos salir del atasque. Y es que siempre se atora la gente ahí. Yo también me he atorado ahí. Por exceso de velocidad, pues pasan las cosas, ¿no? ¿Cómo va la cisterna? Va bien, ¿eh? Pues estamos entrando en una zona, pues, más verde, más boscosa, ya que ya no estamos tan cerca del desierto de Nevada. Bueno, claro que todavía estamos muy cerca, ¿eh? Estamos cerca de Nuevo México, de Nevada y de mucho desierto, pero a pesar de eso, pues tenemos zona verde, ¿no? Tenemos árboles, arbustos secos, son muchos arbustos secos y árboles, pues, verdes, pero aún así son de ambientes secos, ¿no? Solamente faltan ya 191 kilómetros y nos van a pagar $2,041. Pues no es mucho en comparación con otras cargas que me he encontrado que pagan mucho más. Pero pues es un trayecto corto, ¿no? Vale la pena esos 12,000. Muy buen dinero. Y estamos aquí en un embotellamiento. Es bueno, estamos esperando a que le metan más velocidad. Van muy lento. Y es que no sé si meterme aquí en medio. Como que no. Ese es un carril solamente. Si vamos a dar vuelta a la izquierda, pero por ahora no es un carril, por ahora. Ahora solamente está cerrado y no se puede pasar por ahí. Entonces estamos condenados a quedarnos aquí hasta que le metan más velocidad. Y está en verde, vamos, vámonos. A ver si no nos toca otro semaforazo, ¿eh? Denle, denle, no me vayan a dejar a mí. No me dejen nada más a mí. Ya pasé, ya alcancé a pasar también, casi no, ¿eh? Casi no me dejan pasar y a ver si me lanzo. No se alcanza a ver casi nada, pero muy apenas pude ver si venía alguien, ¿eh? ¿Y para qué me cambié de carril si ahorita me tengo que meter hasta acá? Chin, multa. Pues ya que me multaste, déjame pasar, ¿no? A ver. Me lo voy a meter a la brava, ya. Ya lo hice para un lado. Y aquí solamente esperamos a que se abra este carril para cargarnos a la izquierda. Ahora. Se quedaron estos dos, yo y esta Escalade, ¿no? Vamos, cambia. Verde, 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 verde. Tenemos por aquí una planta de electricidad. Una. No sé cómo se le llamen a estas estaciones eléctricas. Yo creo que sí, ¿no? Así.
de esa forma. Y tenemos puro desierto, un desierto muy grande también. A ver si podemos rebasar, creo que no viene nadie, vámonos. Vámonos, ahorita que está todo despejado. Aunque si no le metemos rápido, todo puede pasar, ¿eh? Nos podemos encontrar un camión de frente o un carro. No, miren, yo creo que sí. Ya la libramos. Bien. Nos regresamos al carril una vez con que ya tengamos espacio de sobra. Y estamos llegando a Holbrook. Bienvenidos a la ciudad de Holbrook. Bueno, el pequeño pueblo. Yo me imagino que ha de ser un condado, ¿no? Un pequeño pueblo acá de Arizona. No ha de ser muy grande, de verdad que no. Y la vía del tren. Cuidado por aquí porque a veces estas se activan de la nada, ¿eh? Van bloqueando aquí el de Posted y la camionetita de adelante van bloqueándonos. Ya, ya le metieron más. Ya se van los polis. Uno por la izquierda y otro por la derecha. Y este también se va a ir. Vamos a ganar su lugar, ¿no? Este también se va a ir ya. No, mejor aquí nos quedamos. Sí, mejor aquí. Mejor en este. Ya se nos está atardeciendo, ya va a oscurecer. Son las 6:16 de la tarde. Vamos a llegar a las 8:30 de la noche. Pues sí, vamos a llegar oscuro ya de noche. Muy temprano para ser de noche, pero sí. Se nos va a caer el cielo encima. Y hay que meterle para no llegar tan tarde, ¿no? Nos quedan 4 horas con 5 minutos y llegamos en tan solo 2. Eso es bueno. Una buena señal, traemos tiempo de sobra y buen margen. Y a ver si este se pasa. Pásate, amigo. Bien. No te frenes ahí. Sí. Aquí nos costó la subida, es por eso que tuvimos que bajar unas 2 o 3 marchas para poder revolucionar el motor a pesar de del peso que estaba ejerciendo la carga. Y a ver si nos dan chance de meternos. Este ya me dio oportunidad, gracias. Solamente queda pisarle y disculpen lo del corte, hubo un corte porque me crashó el juego. Traté de cambiarle la letra I, ya ve que la letra I te muestra el indicador en el tablero. Pues si le apretamos con este camión va a crasharles el juego. No le aprieten al botón I, ya que eso sirve para cambiar el indicador digital que a veces los camiones modernos traen en el tablero. Como este camión no lo trae, pues me ha crasheado. Yo tenía ganas de cambiar el GPS de esta forma con la letra O, pero por accidente le apreté a la I y me crasheó. Pero no pasa nada, ¿no? Ya estamos a punto de llegar, vamos a ver cuánto nos falta. 86 kilómetros, una nada, ¿eh? Ya prácticamente ya estamos afuera del condado de Flagstaff, muy cerca del Gran Cañón, The Grand Canyon Village, muy cerca de ahí. Bajamos marcha, revolucionamos porque ya quiero llegar. Estamos en la puesta del sol, miren cómo se va metiendo el sol lentamente. Y es el momento del día en el que no se puede ver nada, ¿eh? Este momento del día ha de ser uno de los más difíciles para un camionero, ya que no pueden ver nada de frente debido al sol. Todo se ha de ver súper oscuro o muy brilloso a la vez. Pero bueno, tendrán sus formas de evitar eso, ¿no? Cubriéndose con el cubresol u otra cosa, ¿no? Y aquí tenemos una camioneta, a ver si no nos deja, a ver si no nos obstruye el paso. Miren, va a la misma velocidad que nosotros, ¿sí? Le echamos el camión encima a ver si se detiene. Ahí está.
le fui echando el camión más o menos a la brava para que se fuera frenando. Y sí la frenamos, ¿no? Sí, miren, ahí va. Sí la hice frenar, pero no le pegué. Ahí la traemos atrás. Y aquí nos vamos a meter a la brava adelante de este Jeep. Nos vamos metiendo a la brava. Listo, y el Jeep, ahí va. Pues miren, ya llegamos, faltaban 80 kilómetros y de repente ya solamente faltan 2. Qué rápido, ¿no? Se pasó muy rápido el viaje. Y vamos a ver en qué empresa nos toca descargar la cisterna. En la empresa Gallon Oil. Es una empresa grande, a ver si nos dan mucho espacio para estacionar, pero a veces también se puede dificultar la maniobra, ¿eh? Cambia, 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 cambia. Ya va a cambiar, vámonos. Chin, ya nos pegó uno. 1% en la cabina, pero en la carga nada, ¿eh? Es que pensé que ya iba a cambiar porque me fijé en el otro semáforo. Estaba en rojo y dije, no, pues este ya está por cambiar, pero no. Ah, miren, ya veo, no es la empresa, no es la refinería, ¿eh? Es la estación de combustible. Pues es muy fácil aparcar aquí. Solamente nos vamos para atrás y damos la vuelta por acá, ¿no? Damos la vuelta hasta acá atrás y vamos a quedar pues perfectamente bien estacionados, ya que solamente es avanzar en línea recta. Miren, qué fácil, ¿no? Miren, uy, ahí viene el W900, ¡órale! Hijo, este es el que me topé allá, ¿no? Es el que me topé en el cruce antes de entrar aquí a la gasolinera. Wow, eso se vio muy raro, ¿eh? Se vio como si en verdad me quisiera chocar. Como si... Miren cómo se mete. ¡Órale, amigo! A la brava, ¿eh? Eso se vio muy raro. Como si trajera completamente intenciones de pegarnos. Como si se hubiera enojado. ¡Wow! Eso sí se vio sádico, ¿no? Algo así muy, muy psicópata, pero ni modo. Vamos a ver cómo dejamos esto. Aquí lo tenemos ya, lo estacionamos perfectamente bien. Vamos a ver cuánto nos dan. Afortunadamente no se dañó la carga, es lo que importa. A ver, excelente, bien, $12,041 como nos prometieron. Esta vez sí nos dieron nuestra paga completa. Y vamos a pasar a la parte de los saludos. Primero tengo que avisarles que, como pueden ver, en algunos videos últimamente se me ha estado pasando mandar saludos. Pues bueno, la verdad es que me gusta mucho grabar muchos videos un solo día para ya tenerlos listos. Y es por eso que en algunos videos pues no tengo saludos que mandar, ¿no? Pero cada vez que suba un video yo voy a checar los comentarios para ver cuántos quieren saludos y los voy a anotar en el próximo video del próximo día, ¿no? Vamos a mandarlos, son 2 hojas. A ver, Cristian López, Steven Oviedo, Wilbert López, Esteban Corona, Francisco Javier, Edumen Gamer, Moreno Ledesma, Alejandro Pérez, Eduardo Palma, Diego Alejandro, Jesús Eduardo, Roger Rivera, Julián Barragán, Jair Techera, Héctor Tomás, Rami Núñez, Rafael PS, José Gamer Pro, Dexter Cabrera, Fernando Guzmán, Alonso Gudino, Alexis Torres, Cristian Rogelio, Cyclo, John M, Milton Musicato, Juan Manuel, Rojo Bra, Ismael Ortega, Eric Luna, Eduardo Luis, Damen 666, Alejandro Serpa, PC Tutoriales, Justin Trejos, Javier Martínez, Daniel Esparza, Kevin Kafpro, Edgar, Ismael Solórzano, Fernando 365, Luis García, Valentino, Gerardo Águila, Wigueta 777 y Luis Gamer. Nos vemos en el próximo viaje. Si quieres saludos, ya sabes, pídemelo en los comentarios y con gusto te saludo el próximo video. Nos vemos y happy trucking.